Raúl Santamaría es un emprendedor que vive hace años en la aldea María Luisa, a pocos kilómetros de la capital entrerriana. Desde allí, con oficio y mucha pasión, lleva adelante un proyecto: elaborar alfajores en forma artesanal. Bueno, nosotros empezamos, es un emprendimiento familiar, con mi señora, empezamos a hacer en muy poca cantidad, como para vender a los conocidos, los amigos. Y después de haber visto que es un producto que casi que no se produce, o sea, es algo que no se produce acá en Paraná para una venta masiva, comenzamos a hacerlo en mayor cantidad y a trabajar en las exposiciones, en las ferias. Y gracias a Dios, nos empezó a ir bien. Entonces ahora estamos apuntando a crecer y tratar de llevar nuestro producto a la góndola. Mientras trabaja con ese objetivo, Raúl nos cuenta algunos de los secretos que hacen de los alfajores elaborados en la aldea alemana un pequeño manjar para los paladares que gustan de los dulces. Nosotros estamos haciendo un alfajor muy generoso, es de masa dulce, como se verá, es una tapa de 6 centímetros de diámetro, y por docena de alfajores le estamos poniendo aproximadamente 210 gramos de dulce de leche, que en este momento en el mercado no se consigue un alfajor así, con esa cantidad de dulce de leche. Es una masa con óleo margarina, no trabajamos con grasa, y tiene azúcar y huevo. Es todo una receta un poco creada por nosotros, esta masa, porque fuimos probando distintas recetas hasta conseguir una que gustó y empezamos a implementar esa receta. Cada día, a partir de las 6 de la mañana, la cocina familiar se transforma en la fábrica que debe cumplir con una demanda que crece y que exige calidad y variedad. Y nosotros hacemos en rellenos en dulce de leche con masa dulce, relleno en fruta, que es durazno, manzana, frutilla y membrillo. Esas cuatro variedades de dulce. Después hacemos rellenos con dulce de leche, bañados en chocolate blanco y negro. Con un camino recorrido, Raúl Santamaría espera la finalización de los trámites que le permitan avanzar hacia otros mercados con sus alfajores, fortaleciendo de esa manera su pequeña pyme. Nuestros objetivos son llegar a habilitar el producto, tener un buen local y que el producto represente a la zona, que representa Entre Ríos sobre todo, y que podemos llevarlo a la góndola, llevarlo a otras provincias. Pero para eso tenemos un caminito un poco largo todavía para seguir, porque la habilitación del producto es costoso, digamos. Trabajar y estudiar. La suma del esfuerzo y la capacitación. Una historia común de muchos emprendedores entrerrianos, como la de Raúl Santamaría, un hacedor en acción que hoy les hemos presentado.